Hey, hola, ¿qué tal amigos de YouTuber? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video para el canal, mi chico. Saludos para todos, sea buenos días, buenas tardes o buena noche a la hora que estén viendo este video. Chicas y chicos, saludazo. Que Dios me lo bendiga a todos. Gracias por el apoyo que le están dando en el canal, mi chico. Así que les traigo un pequeño videito hoy de Euro Truck Simulator. La ruta no será tan larga ni tan corta. Por aquí vamos a ver las cargas. Mapa por acá. Tenemos una distancia de 283 kilómetros. Duración 4 horas con 20 minutos. Estamos aquí abajo en Colón, en Colonia. Y vamos hasta aquí arriba, hasta este lugar. Así que espero que les gusten las rutas. Así que pónganse cómodos, mi chico. Y vamos a enseñarle la carga. Por aquí. A ver, ¿dónde es? Colonia. A ver. Ah, llevamos almendra. Almendra, chico. Llevamos almendra. Una carguita de almendra. Y por aquí tenemos este hermoso Bourbon. Esta es una belleza de Bourbon. Miren nomás. El 750. Por aquí lo traemos. Mírenlo ahí. Bourbon 750. Y bueno. Ahí pues se ve muy, muy bonito. Por aquí traemos nuestra antenita. Nuestra... Conecta, escuchen como suena nomás. Uy, pana, si sí suena bien duro. Suena pero padrísimo. Y por aquí arriba traemos otra torreta de precaución. Y traemos doble remolque. Bueno, traemos un... A ver, ¿cómo que se llama por aquí? A ver, tiene su nombre por aquí. Es un doble nomás, pero... Es pequeño, ¿no? Es como quien dice un pequeño compartimento. Pero bueno, está bien buena. Así que vamos a prender la máquina. Pero vámonos a la cabina. Para que escuchen cómo suena. Ahí. Pana, suena, pero... Belleza. Y miren la cabina nomás. Miren cómo se ve. Ahí arriba tenemos nuestra... quemacoco, como le llaman, algo así, no sé. No sé cómo le dicen a esa parte. Bueno, por ahí tenemos nuestro carrito deportivo. Por aquí traemos nuestro volante. Todo eso son agujas, botones. Bueno, este camión no es de aguja, como quien dice. Nada más trae dos, que es ahí en el centro. Ahí, la revolución. Y creo que... La revolución y... Y los kilómetros, ¿no? Luego todo es a pura tecnología. Ya saben cómo son los Scania. Puro tecnológico, así que... ¿Escuchen? ¿Escuchen cómo suena la máquina? Suena pero sabrosísima. Así que vámonos. Vámonos. Saliendo de aquí de la empresa. ¿Escuchen cómo suena ese motor? Pues sí, el motor de hoy, chicos, perdón que no se lo había enseñado. El motor de hoy es un... Es un Cummins. De 750, como lo dice el camión. Es el último que él trae. Nos salimos aquí. Así que, mi chico, este camión se embala mucho. Así que vamos a ver. A ver cuánto tiempo nos lleva a recorrer estos 200 y pico de kilómetros. Gracias a Dios, está en verde el semáforo. Así que nos vamos. Venimos bien, venimos bien. Nos paramos por aquí. Frenito. Está en verde, pero quiero arreglar algo antes de seguir. Bajar un poco el camión. Y un poquito de volumen más. Eso. Creo que nos fuimos rojo, pero... No venía nadie, sí venía, pero estaba parado. Así que no creo que haga problemas. Aquí sí es freno. Bueno, ya se puso en verde. Anda en otro lado las horas, porque esta carga lleva más lejos. Entonces, vamos a poner este por aquí para que lo vea un poquito más grandecito. Nos lo vamos a pasar. Sí, nos lo vamos a pasar.
Rebásamete, compa. Y nos metemos en nuestro carril nuevamente. Salida a la derecha. Pegamos freno, frenito nomás, un poco. Y está en verde, nos vamos así. Chicos, si sienten algo de lagazo, disculpen, pero no sé qué le pasa al juego. Pues ese, desde ayer lo siento como uno lagazo, no sé. ¿Qué les pasa? Miren cómo se ve la vegetación, miren qué chido. Me gusta ese troque, se ve, pero una belleza. Salimos aquí a la derecha de nuevo. Y por el momento no hay ningún accidente, todo bien, todo relax. Aunque tal vez más adelante tengamos uno, pero todavía no. No viene nadie, nos metemos. Sí, mi chico, todo bien, todo chido, todo relax. Fantásticamente, vamos bien. Me quedo callado, chico, es que ando concentradito un poquito nomás. Por si algún lagazo. Yo no sé por qué, pero sí me está dando unos bajones. Muy raro. Ya vamos a 136. Aquí nos vamos. Vámonos, pues. ¡140, chicos! Si sí se levanta, ¡Uy, no! Por poco y nos viramos, Para andar tan rápido, así que aquí frenamos un poco, que ya se nos implementa el tráfico. Un poquito nomás. Este autobús y esos compas que van ahí, van pero lentísimo. Pagamos direccional y seguimos nuestra ruta. A ver, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Nadie. Ya recorrimos un poco de kilómetro. ¿Qué le pasa a ese autobús? Y anda bien loco, ¿no? Se mete acá y vuelve y sale. ¡Uy! Ya le dimos, ¿por qué? What the fuck? Primer choque, chico. Pero no sé. De nada se iba rebasando y no me vio y se metió, No lo pude ver. Primera bajas. Y vamos levantando de nuevo. Si sí corre el camión, Nos metemos. Listo. Curvita peligrosa. Creo que la puedo pasar, ¿no? Sí. Un poquito pegadito, pero sí la pasamos. Vamos, excelente.
todo normal. Uy, pana. Perdón que me quede callado, que estoy concentrado, chico. Tengo miedo. Salimos nuevamente. El camioncito se levanta, Estamos direccional porque ese tapi tapi. Cuidado, compadre. ¡Ey, compa! ¡Híjole! ¡Segunda baja! ¡No, pana! ¿A cuánto llevamos de daño? A ver, llevábamos 13 más 1, pues 14. Vaya. Ya 14% de daño. Uno remolque y 13 al camión. Por la culpa de ese, mezclado. Uy. Chico, ya recorrimos 100, ciento y pico. Me gusta la corneta. Suena muy bonita la corneta. Suena excelente. Vaya. Curvita, curvita, peligrosita. Uy, pana, ¿cómo se siente? Mira. Se siente muy realista esto aquí, ¿eh? Así como yo doble la curva, se siente como la vida real. Freno, freno, freno. Uy, pana. Por poco no lo llevamos. Pues está mirando las palomas volando. Dirán, pero ¿dónde están las palomas? En mis imaginaciones. No, pues ni modo. Frenito, frenito. Aquí se viene peligroso. Andamos rozando con las naturaleza, pero bueno, todo bien. Digo yo, todo bien, ¿no? Muy, muy padre. Uy. 38 kilómetros. Vamos, vamos llegando. Pues falta un poquito. No me diga a mí que hicimos esto en menos de 16 minutos, ¿eh? A ver cuántos kilómetros nos vas. O sea, cuántos minutos nos va a marcar el video. A lo último, voy a ver. Porque si es así, andaré siempre con este troque. Porque si es rápido, ¿no? Aparte de las dos bajas, no ha habido más nada, creo, ¿no? Así es. Por ahora más nada. Y vamos a 120 y subiendo. 120 y subiendo. Aquí pues le pasamos a este compa. Lo metemos. Pana. Uy. Salida a la derecha. Uy, qué bajazo. Pero
Eso es normal. Ah. Uy, pana, ¿por qué no me dijo para no pararme? ¿Por qué no me dijo, pana? Chico, cualquier bullita que escuchen por ahí, por favor, ignórenla. Por favor. Y bueno. Nos lo pasamos en rojo. Venía este compa, pero muy lento, pana. Llegamos a la empresa. Poquito abrirnos. Y entramos. Frenito. A ver. ¿Qué tal, chicos? Y nos parqueamos por aquí. A ver si me da la opción de parquearme. Porque si no, entregaremos rápido. A ver. A ver, ¿qué tal? No, pana. No. No me la dio, pero nosotros la hacemos. ¿Vale? Bueno, mi chico, así como pueden ver, el video fue de 17 minutos y algo. Así que no olviden suscribirse al canal, mi gente. Espero que les haya gustado la ruta. No olviden apoyar el canal. Así que nos vemos, mi chico. Hasta la próxima. Bye bye.